Vamos a pasar al tema de las pruebas nacionales bajo un ambiente de tranquilidad. En los principales centros educativos de Santo Domingo iniciaron este martes las pruebas nacionales correspondientes al octavo grado. Técnicos manifestaron sentirse confiados del proceso por la participación masiva que ha sido de todos los estudiantes desde tempranas horas. Ya a las 8:30 estaban toda la población aquí. Comenzamos a hacer la distribución por sección y ya a las 9:10 el proceso estaba montado. Todos los niños se presentaron temprano junto a sus maestros y sus directores y está todo bien, todo normal. Los niños están tranquilos y están preparados. Creo que todos van a pasar. Más de 350.000 estudiantes están matriculados para el proceso de las pruebas nacionales de este año 2016.